Navis TV, un canal de otro nivel, pues estamos con la mismísimísima paz. Parca, paz y amor para todos. Querida Parca, ¿qué impresiones nos das sobre este proceso de selección? Wow, pues te puedo decir que están las futuras estrellas de AAA. En este torneo yo vi a muchos chavos que merecen, y si se aplican como lo hicieron el día de hoy, van a ser las futuras estrellas de AAA. Ok, pues bueno, anteriormente no se había dado un proceso de selección en un torneo como este. La tres veces estelar AAA está abriendo las puertas de la empresa para este proceso de selección. Pues bueno, ¿qué opinión tienes al respecto? Mira, antes era muy difícil buscar o pedir una oportunidad en una empresa. Yo batallé mucho cuando recién vine a México pidiendo la oportunidad. A estos chavos se les está dando una oportunidad muy grande con el simple hecho de que te metas a internet y mandes una solicitud, ya tienen la oportunidad de demostrar quién eres. A veces hay muchos chavos allá afuera muy buenos que pasan desapercibidos, ¿no? De tanto luchador bueno que hay en México. Y esta es una oportunidad, es un trampolín. Imagínate, vas a entrar a una empresa grande como es AAA y en un evento grande, celebrando 25 años, es emocionante. Muchos, con el simple hecho de que sabemos que vamos a Triplemanía, nos emocionamos. Claro. Ahora imagínate estos chavos, la oportunidad más grande que van a tener. Pues bien, mi querida Parca, pues la verdad, aquí nosotros venimos a ver a un muchacho en especial que se llama Máscara de Ángel. ¿Qué le quieres decir a Máscara de Ángel? Fue el chavito de la primera lucha, ¿no? No, fue de la antepenúltima lucha, uno de Máscara Negra, que tenía una M de este lado en su mayón. Sí, ya lo vi. Son buenos, nomás es dedicarte un poco más. Hay que machetearle un poquito más, mejorar un poco el físico. Digo, ahorita es la imagen que tiene que vender, tener un buen físico y pues tenerle mucho amor a esto, tenerle mucho amor y vas a llegar bien. Pues bueno, para finalizar, ¿gustas mandar un saludo para Cannabis TV, que te sigue también, un canal de otro nivel? ¿Un canal qué? De otro nivel. ¿Pero cómo se llama? Cannabis TV. ¿Cannabis? Sí, pero es con K, mi querida Parca, no te vayas a confundir, porque no es de la fumada, es de la otra. Esos canibalistas que andan por ahí. Disfruten su cannabis, Canal TV. Pues bueno, muchísimas gracias, querida Parca, Cannabis TV. Con K, no con C. No la fumen, dice mi querida Parca. Véanla. Mejor véanla. Muy bien, se despide su amigo Tony el Zurdo Tapia, reportó para un canal de otro nivel. Arre. It's about time you admit it. Who you kidding? And nobody's ever done it like I did it. Sing it. We will.